convocada por el colectivo unitario de dirección, en donde nos encontramos todas y cada una de las organizaciones sociales, el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular, la FEINE y la FENOSIN. Decirles, pueblo ecuatoriano, que era necesario hacer esta acción de unión, esta gran unión de todas las organizaciones en defensa del Ecuador, en defensa de los derechos, en defensa del trabajo, en defensa de la vida, en defensa del agua, en defensa de todos y cada uno de los pueblos indígenas que también se ven afectados por estas medidas desacertadas del gobierno. Decirles, compañeros, que sí, el día de hoy ha sido llamado la CONAIE al diálogo con el presidente en el Palacio de Carondelet. Y les decimos, hubiese sido mejor lo que proponía el colectivo unitario, que nos reciba a todos. Que nos reciba a todos, porque los problemas que tiene el Ecuador son problemas en común. ¿A quién no le afecta la subida de los combustibles? ¿A quién no le afecta la creación de una ley mal llamada de oportunidades? Que vemos que es una ley de oportunidades, pero para los empresarios, no para el pueblo. ¿A quién no le afecta el recorte a los presupuestos de la educación? ¿A quién no le afecta el extractivismo, la minería a cielo abierto? ¡A todos! ¿Por qué no se cobra a los grandes grupos evasores? ¿Quieren refinanciar la plata que tiene y necesita el país? ¡Ahí tienen! ¿Por qué no empiezan a cobrar? Estamos diciendo nosotros de manera clara, era necesario que nos reciba a todos. Pero no importa, aquí venimos primero a mostrar nuestro respaldo, nuestra solidaridad al compañero Leonidas, que hoy por hoy se reúne con el presidente. Nos ha dicho Juan Manuel Fuertes, el secretario del Ministerio de Gobierno, que luego nos tocará al Frente Unitario de Trabajadores y así con toditas las organizaciones. Le decimos sí, es necesario este diálogo, es necesario que podamos claramente con el presente definir qué va a hacer con la millonaria deuda que el Estado debe al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que supera ya los 16 mil millones de dólares. ¿Cuándo va a empezar a pagar el 40% que debe el Estado al mismo instituto? Y manifestarle que frente a una ley conculcadora de derechos laborales, como es la famosa ley de oportunidades, nosotros vamos...